En el este de Ucrania, las autoridades ordenaron la evacuación de más escuelas con niños. Debido a la difícil situación de seguridad y los bombardeos hostiles, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación de niños de otras 9 comunidades de primera línea. El sábado, el Ministerio del Gobierno ucraniano a cargo de las regiones ocupadas por Rusia emitió un comunicado diciendo que todos los funcionarios relevantes habían aprobado las nuevas evacuaciones obligatorias. Yampil, Zarichne, Tursky, Oriubatka, Nikonorivka, Malinivka, Tikhonivka, Basiutinsky y Rayo-Alexandrivka son solo algunas de las ciudades y pueblos del este de Donetsk que se ven afectados. Todos estos lugares están bastante cerca de las líneas del frente, una región que ha estado bajo el fuego cada vez mayor de las fuerzas rusas. Según el gobierno, la directiva afecta a 130 niños menores de edad. El ministerio también volvió a hacer un llamado a los residentes en el área de Sumy en el norte de Ucrania para que abandonen una zona de peligro de 5 kilómetros, unas 3 millas. Ha habido 1.718 personas, incluidos 228 niños, evacuados de la zona fronteriza con Rusia hasta el momento. En este momento no quedan personas en 21 aldeas, y los procedimientos de evacuación continúan, se lee en el comunicado. A partir de marzo de 2023, las autoridades ucranianas emitieron órdenes de evacuación obligatorias para un número creciente de comunidades en respuesta a las cambiantes situaciones de primera línea. Los bombardeos nocturnos en Ucrania se cobraron la vida de 3 personas. Según los informes, los intensos bombardeos en toda Ucrania durante la noche se cobraron la vida de 3 personas. Los ataques aéreos rusos mataron a 2 e hirieron a 4, según el jefe de la Administración Militar Regional en el área de Kharkiv en Ucrania, Oleh Sineubo. Una fuente de AP cita al alcalde designado por Moscú de Donetsk, controlado por Rusia, Alexei Kulemin, diciendo que una mujer de unos 80 años también murió como resultado del bombardeo ucraniano de la ciudad. Los misiles rusos alcanzaron numerosas estructuras en la región de Khmelnytsky de Ucrania, hiriendo a un trabajador en un silo de granos y provocando un incendio en un almacén, según Sergei Tyurin, subjefe de la Administración Militar Ucraniana, que habló con AFP. Las autoridades suecas han afirmado que Rusia está difundiendo información falsa sobre las quemas del Corán, a través de tácticas de desinformación en árabe. Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, Suecia está esperando la aprobación de Turquía y Hungría antes de poder unirse oficialmente a la OTAN. En una serie de historias en árabe, los sitios de medios controlados por el Estado ruso RT y Sputnik supuestamente afirmaron erróneamente que el gobierno sueco alentó la quema del Corán, según la Agencia de Defensa Psicológica del Ministerio de Defensa de Suecia. Las autoridades han registrado más de 1 millón de publicaciones idénticas en árabe y otros idiomas desde finales de junio. Esta última quema en una serie de profanaciones en Suecia provocó una advertencia de la agencia, una organización de la era de la Guerra Fría revivida el año pasado para combatir la desinformación extranjera a medida que aumentaban las relaciones con Rusia. Después de una conferencia de altos funcionarios de más de 40 países el pasado fin de semana en Arabia Saudita, se cree que China está a favor de una tercera ronda de conversaciones para desarrollar un marco para la paz en Ucrania. Luego de un evento similar en Copenhague a principios de este verano, la cumbre de 2 días en Jeddah buscó formular principios básicos sobre cómo poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su deseo de una cumbre de paz de líderes mundiales para aprobar las ideas, que se basan en su propia fórmula de 10 puntos para una resolución, al comienzo de la campaña. Estados Unidos, India, la Unión Europea y el enviado especial de China para asuntos euroasiáticos, Liu Yi, se reunieron sin la participación de Rusia. Li fue citado por Reuters diciendo antes de la reunión: "Tenemos numerosas disputas y hemos escuchado diversos puntos de vista, pero es crucial que nuestros ideales sean compartidos". El presidente Volodymyr Zelensky afirma que un ataque con misiles rusos destruyó ayer una instalación de la empresa aeronáutica ucraniana Motorsich, una de las numerosas empresas incautadas por el gobierno desde la invasión. El armamento hipersónico Kinzhal de Rusia se utilizó en los ataques, según Zelensky, está destinado a eludir las defensas antiaéreas. Sin embargo, algunos de los misiles fueron derribados, dijo. Los ataques aéreos rusos han golpeado con frecuencia el área de Khmelnytsky, que se encuentra a cientos de kilómetros del frente de batalla en el este de Ucrania. Hay una importante base aérea ucraniana en el área. El ejército ruso ha afirmado que atacaron y destruyeron con éxito bases aéreas militares ucranianas en las áreas de Khmelnytsky y Rivne en el oeste de Ucrania. Durante la noche,
las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques contra las bases aéreas de las Fuerzas Armadas ucranianas que rodean las comunidades de Starokostiantyniven, el área de Khmelnytsky y Dubno en la región de Rivne, según el Ministerio de Defensa ruso. De la noche a la mañana, según los informes, Ucrania fue atacada muchas veces y derribó 30 de los 40 misiles de crucero. Además, dijo que Rusia disparó 3 misiles hipersónicos Kinzhal, que son más difíciles de interceptar, pero no dio detalles sobre si tuvieron éxito o no. El Game 4 Ukraine de ayer, que contó con dos equipos encabezados por estrellas del fútbol actuales y anteriores, incluidos Andriy Shevchenko y Oleksandr Zinchenko del Arsenal, concluyó con un empate 2-2. Ayer por la noche, en Londres, en el estadio de Stamford Bridge, fue el partido de fútbol benéfico. Jamala, una cantante ucraniana, cantó el himno nacional antes del partido. Después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hablara con los jugadores y aficionados, guardaron un minuto de silencio en honor a quienes habían perdido la vida debido a la invasión rusa. Gerard Piqué, Patrick Vieira, Petr Cech y Gianfranco Zola estuvieron todos en el campo junto a Shevchenko y sus compañeros del Dinamo, al igual que Sergei Rebrov. El reciente fichaje del Chelsea, el internacional ucraniano Mikhail Mudryk, tuvo una breve aparición. Emma Hayes, entrenadora del equipo femenino del Chelsea, y Arsène Wenger, antes del Arsenal y ahora de la FIFA, entrenaron a sus respectivos equipos. Los bombardeos nocturnos en Ucrania se cobraron la vida de 3 personas. Según los informes, los intensos bombardeos en toda Ucrania durante la noche se cobraron la vida de 3 personas. Los ataques aéreos rusos mataron a 2 e hirieron a 4, según el jefe de la Administración Militar Regional en el área de Kharkiv en Ucrania, Olesi Nieubo. Una fuente de AP cita al alcalde designado por Moscú de Donetsk, controlado por Rusia, Alexei Kulemin, diciendo que una mujer de unos 80 años también murió como resultado del bombardeo ucraniano de la ciudad. Los misiles rusos alcanzaron numerosas estructuras en la región de Khmelnytsky de Ucrania, hiriendo a un trabajador en un silo de granos y provocando un incendio en un almacén, según Serhii Tyurin, subjefe de la Administración Militar Ucraniana, que habló con AFP. El director del Museo Nacional de Historia de la Segunda Guerra Mundial de Ucrania, Yuri Savchuk, aplaudió la exhibición del tridente sobre el monumento de Kiev. «Que hayamos llegado a este punto del proceso es muy bueno», remarcó. «El sol brilla, el Dnieper reluce y no hay alerta aérea. El escudo de Ucrania tiene un tridente, que significa honor a Ucrania». Oleksiy Pergamenschik, el escultor del tridente, se paró en su base y dijo, «Gloria a Ucrania», mientras ondeaba una bandera ucraniana. «Honor al valiente. Honor a los militares». Dijo a la AFP, «Estoy encantado porque es exactamente perfecto, no es demasiado grande, ni demasiado pequeño, ni demasiado delgado. Gracias por confiarme esta responsabilidad. Rezo para que el pueblo ucraniano esté satisfecho con el resultado». Más tarde, planeó subir con una cuna y pulir la superficie de acero para que pareciera que, sí, estaba allí inicialmente al centrar con precisión el tridente. Según AFP, costó $758,000 cambiar del martillo. Y oz al tridente, dinero que provino de donantes privados en lugar del gobierno. El 85% de los ucranianos en una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura el año pasado dijeron que estaban a favor de deshacerse de la hoz y el martillo.